Estimados amigos y amigas, tal como se dieron cuenta, estas escenas nos ubican precisamente en Rabinal, en la Baja Verapaz. Y desde aquí vamos a originar el programa Primero Dios. Luis, bienvenido también a usted. Muchísimas gracias y acepto esa bienvenida porque Byron es originario de esta tierra conocida como la Tierra de las Naranjas, donde se cosechan las mejores naranjas que tienen esa fama a nivel nacional y más allá de nuestras fronteras. Es el Valle del Urram, la tierra del Rabinal Achí, a la sombra de la Sierra del Chuacús, un lugar precioso que ojalá un día ustedes puedan venir a visitar, pero desde el cual originamos este programa de Primero Dios, el cuarto de la temporada, con escenas que seguramente van a disfrutar y sobre todo con la espiritualidad y la religiosidad del pueblo católico de este paraje maravilloso de nuestra Guatemala, Bayro. Pues aquí estamos, Luis, precisamente en este templo parroquial dedicado a San Pablo, la parroquia de San Pablo Rabinal. Y también queremos aprovechar para agradecer a Monseñor Rodolfo Valenzuela, que es el obispo de la Verapaz, y al padre Mario Boll, que nos han permitido realizar este programa en estos escenarios maravillosos que recogen la cultura maya achí y que llegará a ustedes con una serie de expresiones que las van a vivir minuto a minuto en este programa. Una iglesia preciosa de corte colonial que sufriera pues para el terremoto de 1976, que ha sido reconstruida y que nos permite en este altar mayor apreciar la imagen de Jesús resucitado, Ajau, el divino, como le dicen los cofrades, y también todos los feligreses salen en procesión el domingo de resurrección, y Jesús divino, como se le conoce, preside precisamente este templo, y más hacia arriba la imagen de San Pablo, el apóstol de las gentes que tanto aportara a la iglesia católica. Es decir, una iglesia mística, preciosa, grande, que ustedes irán conociendo a través de este programa. Así que pues estamos muy contentos, Byron, de estar aquí en Rabinal, en la Baja Verapaz. Bueno, pues yo me siento también más que contento, Luis, desde esta tierra también del Pinol, esta tierra de los boxboles y de una serie de atoles tan exquisitos que seguramente vamos a degustar. Pues queremos presentarles a ustedes un saludo cordial precisamente del obispo de la diócesis de la Verapaz, Monseñor Rodolfo Valenzuela Núñez, a quien le mandamos un gran abrazo, un saludo. Y vamos a dejarlo, Luis, con estas palabras para que ustedes las vivan y también reflexionen. Nuestra comunidad católica de la diócesis de la Verapaz nació cuando entraron los primeros misioneros dominicos a evangelizar a los habitantes de los pueblos originarios de esta región. Antes de que esta labor evangelizadora se llevara a cabo, fue necesario que Fray Bartolomé de las Casas llegara a un acuerdo con las autoridades españolas para que salieran todos los soldados que habían ingresado antes. Ingresando por Zacapulas en el año 1537,
los frailes Fray Bartolomé de las Casas, Pedro de Angulo, Luis Cáncer y Rodrigo de Ladrada viajaron por toda la región de Tezulutlán, predicando el cristianismo por medio de canciones y cuentos sencillos a gran parte de los habitantes de Rabinal, llevándose a cabo la celebración de ritos católicos en un edificio precolombino que aún existe, situado en el cerro llamado Cajquiup. Se cree que en el año 1538 se inició la construcción del templo de la parroquia de Rabinal Baja Verapaz, considerada la más grande de ese departamento. Los trabajos de edificación estuvieron a cargo de los frailes Pedro de Angulo y Luis Cáncer de la Orden de los Dominicos. El templo católico de Rabinal, según expertos, es la primera iglesia abierta en Mesoamérica, calidad que fue descubierta a raíz del terremoto de 1976. La parroquia de Rabinal se encuentra situada en el Valle del Urram. Se acepta que el nombre de Rabinal lo tomó de su cacique, don Gaspar de los Rabinaleros. Rabinal comprendía lo que se llamó Tezamanel, lo que ahora es Zacapulas, San Andrés Zacapajá del departamento de El Quiché, y Nimacunul, hoy conocido como Cubulco. Otro evento muy importante dentro de la parroquia de Rabinal ocurre en noviembre del año 2009, después de muchísimos años de acompañar a la población católica del municipio, los frailes dominicos trasladan la administración de la parroquia a la Iglesia Diocesana de la Verapaz, siendo designado como párroco el padre Mario Humberto Volcoy y como vicario el padre Augusto Hernández Morales. Agradecemos a Monseñor Rodolfo Valenzuela por esta explicación y presentación tan magnífica y amplia, no solamente de Rabinal, sino de esta diócesis de la Verapaz. Pues seguimos aquí en el interior del templo de Rabinal Baja Verapaz, desde esta tierra de tanta historia, que precisamente aquí en este templo, en esta localidad de Rabinal, uno de los formadores religiosos fue Fray Francisco Jiménez, igual el mismo Fray Bartolomé de las Casas, que hicieron historia en este lugar. Por eso Rabinal tiene esa riqueza histórica y también una riqueza cultural muy grande. Con esta imagen de Jesús Nazareno que se venera en Rabinal, quiero hacer mención también de algunas personas que han reportado el programa, como Billy Zacarías, de Santa María Isijalaj, en Quiché. También Valentín Ramírez López, de Panajachel, en Sololá. Jackie Ortiz, en El Milagro, Misco. A William Chehuén, desde Chiquimula, nos dice: excelente programa y que Dios los bendiga. Andrea Sánchez, desde Puerto Barrios, y Otoniel Castillo nos reporta el programa desde Cobán, precisamente en esta diócesis de la Verapaz. Bueno, aquí en Rabinal, todos los viernes de Cuaresma, sale un hermoso viacrucis en un recorrido que se conoce como la Estación, y hay una serie de altares y tiene signos auditivos y también visuales y una serie de contenidos de estos viacrucis que, bueno, quisimos nosotros venir en un viernes también de Cuaresma y recoger estas tomas para que ustedes conozcan cómo es un viernes de Cuaresma y una procesión de viacrucis en esta localidad. Veamos. Oh,
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estamos en el Via Crucis de un viernes de Cuaresma en Rabinal Baja Verapaz, con esta maravilla de expresión en cuanto a la devoción y también a la tradición popular aquí en este bello municipio de la Baja Verapaz. Estamos aquí con el comité, que ellos nos van a explicar ellos un momentito lo que hacen y además el significado de las andas. Inicialmente, coménteme de manera breve, ¿qué es lo que hacen ustedes como comité aquí en Rabinal? Bien, como comité nosotros nos organizamos para la fiesta de San Pablo. En la feria titular, engalanamos a nuestro municipio con el baile, el convite de disfraces del Quiché. Esto lo hacemos año tras año y es importante brindarle un parte de la alegría a nuestro municipio, y la producción social que hacemos también es ayuda mutua y caridad a nuestros ancianos y a las personas necesitadas de Rabinal. Dígame de manera breve el significado de las andas del Via Crucis de hoy. Bien, tenemos tres temas: la bondad, la caridad y el servicio. La bondad es lo que nosotros los rabinalenses tenemos en el corazón, la caridad que nos hace falta para practicar, pero el grupo lo ha practicado con nosotros mismos, y incitamos al pueblo de Rabinal que el vital que viene reflejado es la transparencia del servicio que nosotros tenemos aquí en Rabinal. Ahora, un mensaje para toda la población guatemalteca, todo el pueblo, la sociedad guatemalteca desde Rabinal. Sí, muy buenas noches. Este año que se ha designado el Año de la Misericordia, la verdad es que deseamos de que todos la población guatemalteca tenga una Semana Santa de fe, de alegría y en paz. Desde aquí de Rabinal les saludamos con mucho cariño y mucho respeto para ustedes. Este fue un reporte de Byron Valdizón desde Rabinal Baja Verapaz. Escuchemos su palabra y juzgando lo que es bueno y recto. Llegamos a esta estación, la primer obra de misericordia espiritual. Pero, ¿dónde está el criterio para un buen consejo? Fruto de tu vientre, Jesús. Hágase, Señor, tu santísima voluntad, así en la tierra como en el cielo. Bellas imágenes de este Via Crucis aquí en Rabinal Baja Verapaz, que demuestran la diversidad cultural multiétnica que tiene también Rabinal en Baja Verapaz y que se repite en otros lugares de nuestra Guatemala. Los viernes de Cuaresma son especiales, sin lugar a dudas. Y desde aquí queremos invitarles también a los niños, a los padres de familia, a participar mañana, este cuarto domingo de Cuaresma, de la solemne Veración Infantil de Candelaria, con la misa solemne a las 11 de la mañana, posteriormente horas de guardia. A las 2 de la tarde, concierto de marchas fúnebres interpretado por la banda de jóvenes alumnos del Colegio de Infantes, y a las 4 de la tarde, procesión interna con la imagen de Jesús de Candelaria en su réplica y la Santísima Virgen de Dolores. Así que todos los niños a participar con sus trajes de cucurucho morado y blanco, y las niñas con su vestido blanco. Y desde aquí vamos a viajar a la Ciudad Colonial Monumento de América para recordar esa bella procesión de Jesús Nazareno, el Dulce Rabí, de la Iglesia de Jocotenango. Tercer domingo de Cuaresma, un día de gran regocijo espiritual y manifiesto fervor para los pobladores del municipio de Jocotenango, Zacatepeques. Fecha esperada por cientos de devotos y devotas para tener un encuentro de evangelización con las consagradas imágenes de Jesús Nazareno, el Dulce Rabí, y la Santísima Virgen de Dolores. Para este año, como todos sabemos, es el año de la misericordia. La hermandad quiso plasmar un proyecto basado en la misericordia.
en una cita bíblica en la cual pues San Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces tengo que perdonar, y él le contesta, no te digo 7 veces sino hasta 70 veces 7. Al frente pues traemos un medallón de la hermandad en el cual hace mención sobre el año de la misericordia. Viene rodeado de unos floreros, también el anda procesional, el cual le dan un toque muy especial al cortejo. Vienen 4 personajes, como les decía, viene San Pedro, quien le hace la pregunta a Jesús. Así también al centro podemos ver a la consagrada imagen de Jesús Nazareno, el Dulce Rabí, en un catafalco que fue elaborado especialmente para él, en el cual se están resaltando los 15 años de consagración que cumplió en este 11 de febrero recién pasado. Pues que quisimos hacer algo alusivo a este aniversario de consagración, ya que son 15 años que han transcurrido desde el 2001. Viene vistiendo una túnica de color corinto y en el pecho trae el número 15, que significan los 15 años de consagración de la venerada imagen. Asimismo también podemos observar con la imagen un pectoral de la hermandad hecho en jade, el cual fue donado por uno de los artesanos del municipio de Jocotenango. En este recorrido procesional fue visible el gran amor que tiene el pueblo católico para estas veneradas imágenes de pasión, quienes derramaron bendiciones a sus fieles en ambiente de cantos populares, artísticas alfombras, música fúnebre y color de penitencia. Siempre es interesante conocer cómo se vive la Cuaresma en la antigua Guatemala, en la ciudad colonial. Gracias, amigos antigüeños, por este derroche de devoción, de entrega y desde luego esa transmisión que nos hacen llegar de su paz y de la celebración de este tiempo cuaresmal. Bien, hablando de cuaresma, es importante también que tengamos en cuenta el signo penitencial de este tiempo. Invitados todos para que participen de las jornadas penitenciales y concretamente de la celebración del sacramento de la reconciliación o la confesión, que es un sacramento que se acentúa en este tiempo de cuaresma. También tengan presente que este fin de semana el Papa Francisco, en el marco del año jubilar de la misericordia, nos ha invitado para que llevemos a cabo algún acto penitencial, ya sea personal o en comunidad, para que acudamos al encuentro del rostro vivo de Cristo que está en cualquier esquina, en cualquier calle de nuestra comunidad. Hagamos gestiones parroquiales y comunitarias que busquen la ayuda a los que viven en la periferia, a los que viven aislados. Pongamos en práctica lo que nos dice el Papa, la cultura del encuentro con el otro. Mi compañero Luis Pellecer tiene más detalles en el programa Primero Dios. Tan importantes las obras de caridad, la solidaridad en el año de la misericordia y más en la Santa Cuaresma, palabras sabias de su santidad el Papa Francisco. Gracias, Byron, por esta reflexión. Y precisamente en el ala derecha, al ingreso de esta iglesia de San Pablo, aquí en Rabinal, tenemos este bello lugar que representa la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí mismo haremos una entrevista con el profesor José Rubén Catalán. Él representa a los maestros jubilados de Rabinal que tuvieron la iniciativa de traernos. Así que, profesor, queremos agradecérselos profundamente porque es la forma en que estamos logrando proyectar para Guatemala y el mundo este bello lugar de nuestra Guatemala. Supongo que ustedes estaban con esa ilusión también ya desde hace algún tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo que estábamos con la idea de que, y con el sueño de que viniera aquí este programa. Y ahora pues se nos hace una realidad. Y en nombre del pueblo de Rabinal, entrego este recuerdo al programa Primero Dios por su visita a esta tierra que es llamada la cuna del folclor,
y me honra en entregárselo a don Luis Pellecer. Muchas gracias, profesor. Es una bella artesanía de Rabinal, que dice Programa Primero Dios, de Rabinal Baja Verapaz. Así que se lo agradecemos a esta iniciativa, a esta agrupación, a este esfuerzo que hacen ustedes como profesores jubilados. ¿Cuál es su función realmente dentro de la sociedad de Rabinal? Sí, la función de nuestra agrupación es seguirnos proyectando, después de ser docentes, al campo cultural, social y religioso. Pues esto lo tendremos en un lugar muy especial de nuestras oficinas de la producción del programa Primero Dios, que pues significa mucho para nosotros. Y sobre todo reitero ese agradecimiento porque a través de ustedes pues se fueron dando las facilidades necesarias, así como esperaríamos llegar a muchos rincones de Guatemala. Lo hemos hecho durante más de 12 años de programa, hemos ido a bellísimos lugares, nos faltaba Rabinal dentro de otros tantos, así que nos sentimos muy complacidos, muy halagados, y agradecemos a nombre de todos mis compañeros esta distinción especial que significa mucho de Rabinal. Como ustedes han visto, las artesanías de este lugar son famosas y esto hace también a Rabinal único ante Guatemala y el mundo. Profesor, muchas gracias. Si usted quiere hacer una invitación para que venga a visitar Rabinal los guatemaltecos y los extranjeros. Sí, Rabinal es un pueblo muy rico en tradiciones y costumbres. Dentro de ellas tenemos la gran obra etnodramática de Rabinal Achí, que se presenta en nuestras ferias de San Pablo. Invitamos también para que vengan a conocer la gama de danzas folclóricas que tenemos en esta tierra, por eso se le llama la cuna del folclor nacional. ¿Qué día o qué mes es el específico para apreciar el Rabinal Achí? Es en enero, para la feria patronal de San Pablo, del 19 al 25 de enero. Mucho se menciona del Rabinal Achí y del dramatismo que contiene. ¿Lo quisiera usted resumir aprovechando sus conocimientos culturales, profesor? Claro que sí. Esta obra tiene 4 actos, donde es la pelea de Quiché Achí y Rabinal Achí por las tierras del Samanev. Luego, esta obra culmina cuando Rabinal Achí laza a Quiché Achí y él pide un permiso de 360 días y 360 noches para ir a despedirse de su ciudad de Butatlán. Regresa y cumple la palabra de ser sacrificado aquí en Rabinal. ¿Qué significa el término Achí o Rabinal Achí? El término Achí es, en maya Achí, varón. Pues muchísimas gracias. Hay una riqueza cultural también de artesanía y sobre todo el calor de su gente, lo cual agradecemos y lo llevamos muy profundo en el corazón en estas memorias de Primero Dios que quedarán para la posteridad. Dios le bendiga, profesor. Muchas gracias. Muy amable. Le estrechamos su mano y también compartimos esto con ustedes, audiencia de Primero Dios. Vamos a seguir, por supuesto, conociendo más interioridades de lo que aquí sucede y también viajando por toda Guatemala con los diferentes preparativos de la Cuaresma y Semana Santa de este año. Adelante. Compañeros y mi persona estamos elaborando el anda de juvenil que se presenta los lunes santos acá en la Semana Mayor. Por lo regular son todos los catequistas de confirmación y algunos compañeros de primera comunión, y en este caso serían como unos 10 a 15 jóvenes que vienen por noche. Sí, a los amigos que nos sintonizan ahí por el canal 13 Edición, les invito a que no se pierdan los consejos profesionales que se realizan acá en Rabinal, y sobre todo, ¿verdad?, a mantenerse fieles acá en esta Cuaresma y Semana Santa, que es
a lo que nos invita el Señor Jesús, ¿verdad? A mantenernos en esa posición de solemnidad y sobre todo respeto hacia el cortejo procesional que se encuentre realizando en cualquier parte de nuestro país.